Disculpe. Sí. ¿Qué precio tiene el sonajero? A ver, permíteme. Está en oferta, en 12 australes. Ah. ¿Quieres que te lo envuelva? No, muchas gracias. No. ¿Y esta mantita qué precio tiene? A ver, permíteme. Son 70 australes. ¿Quieres que te la abras y la ves bien? No, más cara, no. Gracias. ¿Qué precio tiene el vestidito? Son 50 australes. ¿Quieres que te lo saque del...? No, muchas gracias, no. Disculpe la molestia, ¿eh? No, por favor. Vuelve cuando quieras. Gracias, adiós. Yo quisiera estudiar algo. ¿Cuál de los cursos se escogió? No sabía ninguno. ¿No sabe lo que va a estudiar? No. Pero debe tener alguna predilección, alguna vocación. No, yo venía para informarme. ¿Sabe? Yo aquí leí en el diario que ustedes daban cursos rápidos. Sí, tenemos matrículas abiertas para clases de día y clases de noche. Cursos de capacitación de 6 meses, 9 meses, 1 año. Ah, no, lo mío sería para estudiar de noche. Bueno, yo no estudié, yo soy del campo y trabajo en un taller de confecciones. Tengo un dinero, pero, bueno, quisiera ser alguien. No es solamente por mí, es que estoy esperando a un bebé.
Bueno, quisiera que el día de mañana se sienta orgulloso de mí. Eso es muy hermoso. Aquí tenemos carreras profesionales cortas. Por ejemplo, cosmetología. ¿Qué cosa es? Bueno, es el estudio de la piel, la gama de colores, que puede sentarle bien a cada mujer. No, eso es muy complicado para mí. ¿Qué otra cosa podría hacer? Bueno, quizá un curso intensivo de inglés. Tenemos un sistema audiovisual muy completo. No, es que yo no sé una palabra de inglés. No. ¿Qué otra cosa podría estudiar? ¿Podría hacer computación? ¿Dibujo no. profesional? No, algo menos complicado, ¿sabes? Bueno, podría ser guitarra entonces. Tal vez si usted aprendiera a tocar, después podría enseñar. No. No, para mí no. ¿Qué otra cosa puede ser? Podría ser asistencia médica. Es el entrenamiento que se da para tomar consultas de trabajo. Pero ahí tendría que la sangre y todas esas cosas entre los médicos. No, eso no es para mí. ¿Podría ser alguna otra cosa? ¿Qué le parece terapista? ¿Qué cosa es? Terapista es la atención que se le da a ciertas personas que tienen imposibilidades físicas. Sí, la función es atenderlos, hacer que se sientan mejor. ¿Y qué cosa yo tendría que hacer? Bueno, tratar de que no se sientan desamparados, entretenerlos, que se interesen en alguna actividad. Claro, eso sería como llevarle un poco de consuelo a una persona desdichada, ¿no? Exactamente. ¿Ves? Eso me gusta. ¿Tera qué? Terapista. Eso. Sí. Voy a ser terapista. Para mí lo va